Y este día tenemos una encuesta bien controvertida. Más de 1.400 votos. Muchas gracias a todos, a todas. ¿Crees que Pablo Lyle sea declarado, tres puntos, culpable o inocente? ¿Cuál crees que va Como la ganando? canción, culpable va en la Culpable encuesta. va ganando, Sí. 73%. Yo también creo, ¿eh? ¿Tú crees que va a ser culpable? Sí. La historia se está complicando muchísimo para Pablo Lyle, ya que ha iniciado el juicio, están seleccionando al jurado. Se habla de que además, como hay una sorpresita, una sorpri por parte La fiscalía. de las autoridades, ¿no? La fiscalía, así como en las series que vemos, que siempre a veces, las series de abogados, ¿no? Escándalo y todas estas series de abogados que al final sale alguna estrategia, ¿no? Y les tumban el El as evento. bajo la manga, ¿no? Que le tenían guardado. Un video grabado por un policía, ¿no? Sí. Se desconoce en sí qué es lo que sucede. Ahora, hay que recordar que yo creo que no solamente es el golpe que dio Pablo, sino que el hecho de haberse querido escapar, porque iba rumbo al aeropuerto y lo tuvieron que detener, ¿no? El haberse querido escapar, el haber no auxiliado a la persona a la que había Capaz que de eso se golpeado. trata el video, ¿no? A lo mejor en el aeropuerto A lo o en mejor una ahí se oye que situación él dice, que yo no que él dice, fui. o él dice, él, no, pues yo sí vi que estaba acá, desmayado, pero no lo ayudé, o algo así que lo va a implicar más de lo que ya está, que lo puede hundir completamente, ¿no? Porque pues no deberías Pues es que dejar a debe alguien ser ahí. un video diferente al que todo el mundo ha visto, al que hemos visto, ¿no? Porque, pues, ¿qué tendría de nuevo? Ese video no Exacto. miente, se baja del carro, le pega y se sube y se va. Entonces, a Ajá. lo mejor tiene que ser en el aeropuerto, ¿no? En el O aeropuerto alguna diciendo o algo. persecución, bueno, quién sabe. Pues si es un Eso se va a policía el que lo saber. grabó, híjole, sí. Esto se pone mucho más complejo, mucho más delicado. Mucha gente tiene esta percepción de que tal vez por ser Florida van a tener mucho jurado cubano, porque pues hay un gran porcentaje de los ciudadanos en ese estado que pertenecen a ese país y la persona que murió era cubano. Entonces eso lo puede perjudicar. ¿Tú te acuerdas que, por ejemplo, el caso de Yolanda Saldívar se cambió de estado porque veían que pues, el estado de Texas era el estado donde amaban a Selena Quintanilla? Entonces no había manera de salir con una condena menor en el caso. No, buscaban la imparcialidad y el caso se vivió fuera de Texas, por lo que esto implicaba. Yo no sé si en dado caso los abogados vayan a solicitar también que el caso no se vive en Florida porque hay mucho cubano. No, pero ya, o sea, ya no cambia, ya está la sede, ya está todo. Pero que lo quieran anular por eso. Ah, Depende del anular. jurado, ¿no? De qué nacionalidades sean. Se anula si no llegan a a una decisión el jurado, ¿no? Sí, está bien complejo el tema, está bien difícil. Yo creo que es el momento ahora sí más difícil en la vida de Pablo Se Lyle. llegó el momento, ¿no? Se Llegó llegó el el momento. momento y ya lo comentamos en su momento cuando pasó, pero cómo cambia la vida por una mala decisión, ¿no? Sí. Lo ves tirado, pues quédate, ¿no? No 24 estaría, segundos. a lo mejor hubiera sido muy diferente, seguramente hubiera sido muy diferente, no hubiera huido, hubiera dado Claro. la cara y pues a lo mejor la condena, o Podría si ser lo, a lo distinta. mejor ni hasta lo, a lo mejor ni hasta lo condenan, ¿no? 24 segundos le cambiaron la vida al actor mexicano de telenovelas, Pablo Lyle. Híjole, pues Oh. ya no hay mañana, los próximos días se va a saber la condena, ¿no? Exacto. Ya después de, pues es que tuvieron en medio de esto, pues algo inédito a nivel mundial y a nivel Estados Unidos, que es la pandemia. En este momento el presidente de los Estados Unidos ya declaró el término de la pandemia. Entonces ya no hay manera de que las cosas se sigan postergando. Si el presidente de esa nación dijo que ya se acabó la pandemia, pues todo tendrá que volver a la normalidad. Paco Stanley, vamos con otro caso también muy controversial que nunca acaba, fíjate, es un caso, se murió en 1999, han pasado 23 años desde la muerte de Paco, del asesinato de Paco. Y como fue un caso que justo el domingo que se subió la entrevista de Jordi con Paul Stanley, es un caso que nunca se cerró, Jesús, pero tampoco nunca se aclaró.
y Paul lo cuenta. El caso sigue abierto, pero se frenó. O sea, ya no pasó nada, ya no se dijo nada. Entonces la especulación es la mejor aliada de este caso, de esta historia. Porque habrá quien le crea a Mario y habrá quien considere que no es inocente, ¿no? Y entonces en las redes sociales últimamente han revivido de que pues el hijo de Mario, uno de sus hijos, es muy rubio y se parece más a Paco que a Mario. O sea, que es el, ¿cómo era la canción? El Sorullo, ¿de quién es el ándale, negrito? Es oye, Sorullo, diriquiriqui. Y en el caso de Paco, pues él bromeaba mucho en sus programas de televisión. Era una broma constante, tenía un humor negro muy pesado. Y en ese humor negro llegó a decirle muchas cosas a Mario que a lo mejor otros conductores no lo hubieran aguantado ni 2 segundos. Y ahora reviven una entrevista del Minuto que Cambió Mi Destino, donde pues también se sabe que Paco Stanley le llegó a decir a Brenda, que además guapísima, ¿no? Miss, creo que fue Miss, ¿no? Brenda Besares, pues que le llegó a decir este Paco, pues, ¿qué haces con él? O sea, yo aquí soy el jefe, yo aquí soy el que manda, yo así es que soy. Claro, pues el casado también, porque estaba casado. Y que le llegó a decir eso a Brenda con la intención de que dejara a Mario. Y revivieron este chisme. Revivieron la historia, pues por lo de Paul, sobre todo, porque como Paul narró todo lo que pasó el domingo, ¿no? En la entrevista, pues entonces otra vez volvemos a escarbarle y tratar de entender una historia que además no tuvo un final correcto. El correcto final sería que se hubiera esclarecido, pero nunca se esclareció el asesinato. Hay como muchos intereses, ¿no? Sí, mucho mito. Muchísimo, muchísimo mito. Vamos a saludar porque tenemos a Reina, María Reina Carmona. Bienvenido, ¡ay! Jesús. Muchas gracias, María Reina. Saluditos. Georgina Grande nos manda estrellitas. Reportándome, saludos a los tres, nos dice Georgina. Muchas gracias. Rita Boschetti, 10 euros nos manda. Muchas gracias, mi Rita hermosa. ¿Dónde Italia, andas? Saludos. Pues en Italia, ¿dónde más? También tenemos, este ya lo había leído, Laurita Garro, ya estoy de regreso, saludos a mis inquilinos con ustedes después de unas merecidas vacaciones, gracias. Oye, sí, es cierto, te fuiste de vacaciones. Y nos dijo que se iba a ir, Laurita nos manda estrellas, Elvia Corte también nos manda un montón de estrellas, como 200 según mis cálculos. ¡Wow! No me quiero ver como Jordi Rosado, así que vamos a dejarlas en 200. Sí, que no sabes contar. Si son más, dígame mi Elvia, porque, bueno. Sole Soledad, les quiero pedir un favor, hoy es el cumple de mi mamá, la señora más novelera del mundo, se llama Sandra, ¿pueden mandarle un beso y decirle que la queremos? Doña Sandra. Doña Sandra. Doña Sandra, un beso enorme, que disfrute su pastel, creo que le dicen diferente allá en... Torta, ¿no? En Argentina, que disfrute su pastel, por supuesto. Oye, que por cierto, Cristian Castro acaba de decir que por qué se fue, porque se fue a vivir a Argentina. Ah, ya no vive en Estados Unidos. No, y luego de Argentina se fue a vivir a Uruguay. Ok. Pero porque lo asaltaron en Argentina. ¿A poco? Hay un video donde él dice, ya sabes, ya en estilo, en acento argentino. Boludo. Ajá, así que pues me asaltaron. Oye, pero pues que había huido, se había ido huyendo de la violencia de México, ¿no? Ajá, pobre mi Cristian, le metieron un sustazo y por eso se fue a Uruguay. En todos lados se cuecen habas. Pues sí. Elvia Corte también nos mandó super chat. Ayer de 100 testigos descartaron como 30 porque sabían que todo lo que había, porque sabían todo lo que había pasado. Eran claro. 300, nos dice Elvia. Sí, pues es que deben buscar gente que no tiene la menor idea de lo que es el caso, ¿no? Sí. Pero bueno, pero tampoco es que la ciudad sea tan grande como para no saber. ¿No? Como para no saber y pues sí, es que fue muy mediático aparte, ¿no? Exacto, salió en todos lados, entonces yo lo veo muy difícil. Por eso te digo que en una de esas y van a pedir, si ven que se les va a ir mal, a lo mejor los abogados dicen, no, pues fuera de este estado. Lo que sí es que si le dan 5 años, el rango es de 5 a 15 años, ¿no? Si lo condenan y le dan esas cantidades,
Lo que se dice es que le van a descontar los 3 años que ya estuvo en arraigo domiciliario, okay, ¿no? Porque pues, si le dieran 5, entonces serían 2 y a lo mejor eso por buena alcanza conducta. Fianza. En Estados Unidos siempre es que si buena conducta, que si la mitad, que si no sé qué, y vienen saliendo como en un año. No, es la tarotista, yo no sé si nos va a fallar, no creo, porque María Esther está muy María cañona. Esther? Ella en 2 años pasados nos ha dicho que ella lo ve fuera. Libre. Capaz en una de esas. Sí. Gritzia también nos manda estrellitas de mitad de semana. Cuando te dejen comer chocolates, te mando una bolsa de Hershey's grandotota enorme. ¡Ay, a mí sí me dejan! No, pero tú puedes ir al Oxxo. Yo soy el que estoy. Yo colgando luego. Muchas gracias, Gritzia. Aceptada esa bolsita de Hershey's. ¡Déjale!